Hola, yo soy Fanny y este es mi canal de tejidos a crochet, ahora suyo también. Les doy la bienvenida y los invito a que se suscriban, me dejen una manito arriba, comenten, compartan y no se vayan sin activar la campanita de notificaciones para que les sigan llegando más tutoriales. El día de hoy vamos a estar realizando este hermoso vestido en la talla de 0 a 3 meses aproximadamente. Dependiendo, ¿no?, del tamaño del cuerpecito de la bebé, perdón. Este vestidito, como ustedes ven aquí, es muy fácil de hacer. Este vestido se llamará Sara y lo hice inspirándome en el vestido de Sara de Crochet for Baby, a la cual yo le pedí permiso de realizar su vestido y ella muy amable y muy cariñosamente me dijo que sí. Y bueno, aquí se los realicé cambiándole pequeñas cositas, pequeños detalles. Cambiándole pequeños detalles, pues para que lleve un poco de mi estilo personal. En nombre de ella le puse Sara y quiero que sepan que el juego de este vestido ya está en el canal. Aquí está la diadema, este es el juego de diadema, ya está en el canal y por la esquina de aquí arriba les voy a dejar el enlace que las enviará directamente a lo que es esta diadema, que viene siendo la vincha de este jueguito. Y también tenemos los zapatos, pasa que yo no he terminado los míos y tengo estos aquí con la flor rosita. Lo que van a hacer es que la hacen exactamente igual, solo que la flor se la ponen roja. Y ya tienen su juego completo. Estos zapatos y la diadema sí son creación original mía, pero como yo quería hacer el vestido de Sara y ponerle el nombre de ella, les puse el nombre a los zapatos y a la diadema para que sean el juego completo de este vestido. Y el tutorial de estos zapatos les va a aparecer aquí arriba, por esta esquinita les va a aparecer. Ya está en el canal también, igual que la diadema. Les voy a dar las medidas. Esta parte de aquí, entre acá y acá, a mí me da 20 centímetros. Aquí, porque tiene esta parte donde van las mangas. ¿Ven? Entonces, de ahí a acá nos dan los 20 centímetros. Y de largo aproximadamente tenemos 28 centímetros aproximadamente. Yo no lo hice muy largo, ustedes pueden hacerlo hasta de 30 porque le vamos a estar haciendo un pantisito o braguita, calzoncito, no sé cómo le llaman en algunos países, les vamos a estar haciendo para que se vea y se vea bonito. Aquí tengo pegada mi etiqueta de cinta de tela. Ya les he dicho varias veces quién me las hace. De todos modos, aquí en la cajita de descripción yo les voy a dejar el enlace de mi Instagram, que las envía directamente ahí. Y ahí tengo la página de mi querida Caro, de arroba chechereandopty. Ella es la que me las hace. La verdad me encantan y es un trabajo muy hermoso para la que estamos emprendiendo, llevar la marca de nuestra ropa en nuestros trabajitos, así, de nuestro logo, nuestra empresa. Estas también en el Instagram pueden encontrar dónde me las hicieron. Lo que pasa es que son mucho más bonitas, pero no sé por qué la luz se ve así. Y ustedes disculpen mis uñitas. En total, de la bola que usé, me quedó esto. Solamente usé una sola bola. La usé en doble hebra, saqué una por aquí, la otra por arriba y me quedó esto, o sea que me quedó bastante todavía. Y recuerden, la usé con este gancho 2.75 milímetros. Si ustedes son de Panamá y quisieran adquirir el set de estos ganchos, también pueden escribirme al Instagram. Y bueno, ahora sí, vámonos al paso a paso de este hermoso vestido. Ah, no, sin, no me voy sin antes decirles que en la cajita de descripción, aquí abajo de información, les voy a dejar el enlace del vestido original de Sara y de su canal para que la visiten y se suscriban porque hace cosas muy hermosas. Y gracias, Sara, por darme el permiso para realizar tu hermosa creación. Dios te bendiga. Ahora sí, vámonos al paso a paso.
Ok, chicas, para comenzar, les pido disculpas por el sonido del abanico de fondo, pero por motivo de fuerza mayor necesito el abanico. Y ahora sí les digo, vamos a utilizar este gancho 2.75 milímetros. Voy a estar utilizando este hilo Penguin Mill, su contenido es de 150 gramos y lo voy a estar utilizando en doble hebra, ya que este hilo es muy delgado, es de menos de un milímetro de grosor. Pueden utilizar clea también porque es del mismo grosor que del clea si no tienen este hilo. Y vamos a comenzar con una tira de cadenas de 77 cadenas. Estas 77 cadenas a mí me dan una medida de 30 centímetros. Es lo que me dan mis 77 cadenitas, me dan una medida de 30 centímetros. Una vez tienen listas sus 77 cadenas, van a hacer lo siguiente. Se van a venir aquí, van a dejar esta cadena y en la que sigue van a hacer medios puntos. De esta manera. Tengo uno, me paso al siguiente espacio, a la siguiente cadenita y hago mi otro medio punto. Me paso a la siguiente cadenita y hago mi medio punto. Así. Y voy a continuar haciendo medios puntos hasta llegar al final de mi cadenita, haciendo medios puntos por cada cadena. Ya terminé de hacer mi medio punto por cada punto. Antes de continuar con la siguiente vuelta que vamos a estar realizando, que viene siendo la número 2, quiero pedirles por favor que visiten el canal de Ayuda Unidos. En la cajita aquí de descripción yo les voy a dejar el enlace y también el enlace de lo que es su cuenta de Instagram, Ayuda Unidos. Esta página ayuda a los pequeños emprendedores publicando su negocio, su emprendimiento totalmente gratis. Cualquier cosa que ustedes quieran publicar, ellos se la publican gratis para ayudarlos a ganar más seguidores. Y entre más nos apoyamos, juntos somos más fuertes, unidos somos más. Y por eso las invito, las exhorto a que se suscriban a su página de Instagram y a su canal Ayuda Unidos. Esto es una gran iniciativa muy buena para los pequeños emprendedores como nosotros. Y como les decía, apoyándonos unos con otros, unidos somos más fuertes. También los ayuda a generar lo que vienen siendo nuevos seguidores para su Instagram, que como yo, es la página que utilizo para lo que es mi emprendimiento en lo que es la venta. Y bueno, una vez dicho eso, vamos a continuar. Una vez llegamos aquí, hacemos nuestro último medio punto. Vamos a hacer una, dos, tres cadenas. Vamos a girar, vamos a tomar lazada. Nos vamos a venir aquí, contamos uno, dos. Y en el número tres vamos a realizar un punto alto. De esta manera. Hacemos una, dos cadenas de separación. Tomamos lazada. Y en ese mismo punto vamos a realizar un punto alto y aquí tenemos lo que viene siendo un punto V. Tomamos lazada, dejamos 1 y 2 y en el tercero hacemos nuestro punto V nuevamente, así. Punto alto separado de dos cadenas y en ese mismo espacio otro punto alto. Tomo lazada, cuento 1, 2 y en el tercero hago mi punto alto separado de dos cadenas y en ese mismo punto mi punto V. Y voy a continuar de esta manera hasta llegar aquí al final. Ya he terminado y aquí como ven tengo... Después del último punto V dejé dos espacios y en el último hice mi punto alto solo. Aquí en total tenemos 24
de estos puntos V. Yo tengo 24. Voy a hacer lo siguiente. Como les decía, aquí tengo 24 puntos de estos, 24 puntos V. Voy a hacer lo siguiente. Voy a levantar una, dos, tres cadenas. Voy a girar, voy a tomar lazada. Y dentro de los puntos V voy a realizar 1, 2 puntos altos separado de 2 cadenas, tomo lazada y ahí mismo voy a realizar nuevamente 2 puntos altos dentro de un mismo punto. Y nos quedan aquí estos abaniquitos. Me paso al siguiente punto V y ahí dentro voy a realizar un abanico, dos puntos altos separado de dos cadenas, ahí mismo realizo dos puntos altos y ya tengo mi abanico. Y voy a continuar así hasta llegar al final de mi vuelta. Ya llegué al final y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar lazada, me voy a venir a la tercera cadena de subida que hice al iniciar y voy a hacer un punto alto de esta manera. Ahora voy a levantar tres cadenas, voy a girar, me voy a venir aquí a este espacio y voy a hacer uno, dos, tres puntos altos, una, dos, tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos. Tengo uno, dos y tres puntos altos aquí. Tres puntos altos, tres cadenas y tres puntos altos. Tomo lazada y en el siguiente espacio voy a hacer exactamente lo mismo. Tres puntos altos, uno, dos, tres, separado de tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos. Uno, dos y 3. Y esto es lo que voy a repetir hasta el final de mi vuelta. Al finalizar hacen su punto alto en la tercera cadena de subida. Vamos a hacer esta vuelta y otra más así mismo, igualita a esta. Ya terminé de realizar las dos vueltas que les decía, haciendo 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. En total, desde que hicimos la vuelta de medios puntos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Vamos por la vuelta número 6. Vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas. Vamos a girar. Y aquí dentro del espacio de conchita vamos a hacer 9 puntos altos. Tengo 1. Tengo 2, tengo 3, como les decía, realicé 9 puntos altos, 2, 4, 6, 8 y 9 puntos altos. Tomo lazada y me vengo al siguiente espacio de conchita y vamos a realizar puntos altos. Igual que acá, vamos a realizar 9 puntos altos. Tengo 2, 3, 4 y voy a seguir así hasta tener 9. Yo realicé mis 9 puntos altos aquí dentro. Y para que ustedes vean, no tienen que hacer ninguna cadena de separación, sino que se van a ir así haciendo 9 puntos altos dentro de cada conchita hasta llegar al final de nuestra vuelta número 6.
Ya he terminado mi sexta vuelta, así me ha quedado. Terminé con mi punto alto en la tercera cadena de subida y levanté las tres cadenas. Voy a girar para realizar lo que viene siendo nuestra vuelta número 7. Después de las tres cadenas tomamos lazada, nos venimos aquí al primer punto alto y ahí en ese punto hacemos un punto alto. Vamos a realizar una cadena, tomamos lazada, nos venimos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Una cadena, tomamos lazada y en el siguiente punto un punto alto. Nuevamente cadena, tomamos lazada y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Cadena y hacemos en el siguiente punto un punto alto. Yo voy a continuar así hasta terminar nuestro último punto. Ay, discúlpenme que me estaba equivocando. Me había equivocado, qué pena. Tomo lazada después de las tres cadenas y en vez de meter aquí, lo que tenemos que hacer es aquí en medio de los puntos altos. Ahí hacemos un punto alto, una cadena, nos pasamos aquí al siguiente, aquí, y hacemos un punto alto, una cadena, y aquí en medio hacemos nuestro próximo punto alto. Y vamos a continuar haciendo esto justo en medio de los puntos altos hasta llegar aquí. Listo. En total tengo, después de las tres cadenas, tengo 2, 4, 6 y 8 puntos altos. No voy a hacer cadena de separación cuando termino aquí, sino que tomo lazada y me vengo directamente aquí en medio de los puntos altos y realizo mi punto alto. Ahora sí hago cadena y me paso en medio del punto alto que sigue y hago mi punto alto. Nuevamente cadena, aquí en medio hago mi punto alto, cadena, y aquí en el que sigue en medio hago mi punto alto. Siempre va a ser en medio donde vamos a hacer nuestros puntos altos y en cada uno de estos abaniquitos nos tienen que quedar 8 puntos altos, tal cual están aquí. Cuando llegan al final, aquí, que ya han hecho sus 8 puntos altos, no hacen cadena, sino que tal cual hicimos aquí, se pasan al siguiente abanico para hacer esto. Aquí en esta parte no va cadena. Y voy a continuar así hasta finalizar la vuelta. Ya he finalizado toda la vuelta. Así nos queda. Y terminé con un punto alto en la tercera cadena de subida de la vuelta anterior. Ahora simplemente voy a levantar una cadena. Voy a girar. Me voy a pasar aquí al punto que sigue, a este, al punto alto, y voy a hacer un medio punto. Ahora me vengo aquí en medio, hago un medio punto y hago una, dos, tres cadenas, y en el siguiente espacio que viene siendo este hago un medio punto. Nuevamente tres cadenas y en el espacio que sigue, que viene siendo este, un medio punto. Una, dos, tres cadenas y en el espacio que sigue, un medio punto. Una, dos, tres cadenas, en el espacio que sigue, medio punto. Una, dos, tres cadenas y nuestro medio punto. Una, dos, tres cadenas y aquí nuestro medio punto. Como ven, llegué aquí al último espacio donde hay cadena, ya que aquí no hay cadena, sino que nos veníamos directamente acá, ¿no? Teniendo aquí un total de 2, 4 y 6 de estos espacios arriba. Aquí no vamos a hacer 3 cadenas, sino que nos vamos a venir directo acá y vamos a hacer nuestro
medio punto. Que se me haya metido una brusquita. Ok, como les decía, hacemos el medio punto, continuamos con las tres cadenas y en el siguiente espacio medio punto, tres cadenas y en el siguiente espacio medio punto, y van a continuar así hasta que tienen seis de estos aquí arriba. Y ya saben que aquí en medio simplemente terminan su medio punto aquí y se pasan acá, como hicimos aquí. Y eso es todo lo que van a repetir hasta terminar la vuelta. Ya he finalizado toda la vuelta. Miren cómo nos quedan los abanicos, nos quedan así bien bonitos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una cadena y me voy a venir aquí en medio de lo que vienen siendo estos puntos altos aquí, y voy a hacer 1, 2 medios puntos. Me voy a pasar acá a donde está el siguiente punto alto y voy a hacer 1, 2 medios puntos. Y donde está el siguiente punto alto, voy a hacer 2 medios puntos. Acá también. Me voy a venir acá. Y aquí entonces donde está el medio punto que hicimos al iniciar la vuelta, voy a hacer un medio punto. Y nos queda algo así. Ahora lo que voy a hacer es girar. Y en cada uno de esos medios puntos que hice, voy a hacer medios puntos también. De esta manera. Y voy a continuar así hasta terminar mi vuelta y voy a regresar con otra más. Es decir que en total tenemos que tener 3. Ya terminé. Tengo las 3 vueltas y corté mi hebra. Y me quedó así, ya que aquí voy a colocar lo que vienen siendo mis botones. Ahora me vengo al otro lado, a este, y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar mi hebra de hilo, la voy a introducir aquí y voy a sacar por ahí. Como les decía, saco por ahí y hago una cadena. Me vengo acá al espacio y voy a hacer 2 medios puntos. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos del otro lado, haciendo 2 medios puntos por cada uno de estos espacios. Ya hice exactamente lo mismo. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a girar y en esta vuelta voy a hacer mis ojales. Voy a introducir aquí, voy a sacar, me vengo acá, voy a sacar, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, voy a dejar 1, 2 espacios libres y en el tercero entonces voy a hacer mi medio punto. Hago 2, 3, 4, 5
voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, dejo 1, 2 libres. Aquí en el tercero hago mi medio punto y aquí en el último, donde hice la cadena de inicio, ahí hago mi otro medio punto. Y de esta manera ya tengo mis dos ojales. Ahora voy a girar de esta manera y me voy a venir haciendo medios puntos por encima. A ver, déjenme acomodar que tengo aquí mal acomodado. Ahora sí. Ya hice mis dos medios puntos y aquí dentro de este voy a realizar 1, 2 medios puntos y me paso a los siguientes y voy a hacer medios puntos. Y voy a continuar así hasta finalizar mi hebra. Aquí también haremos solamente 2 medios puntos. Al final les digo lo que vamos a seguir haciendo. Aquí he cortado mi hebra, terminé, corté mi hebra. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Ponemos esto así, de esta manera, y lo vamos a girar. Esta es la parte de atrás, del revés. Una vez que tenemos esto de esta manera, nos vamos a venir aquí. Este viene siendo la mitad de mi parte trasera. Nos venimos aquí adelante y esta viene siendo la mitad de mi parte delantera. Justo en la mitad voy a introducir mi hebra de hilo. Y voy a hacer déjenme agarrar bien, porque hay que agarrar bien. Voy a estar levantando 1, 2, 3 cadenas. Ahora voy a tomar lazada, me voy a venir aquí a este primer punto alto del abanico y haciendo, tomándolo de esta manera, voy a hacer un punto alto en relieve por de esta manera. Ahora hago una cadena, tomo lazada, me paso al siguiente punto alto y hago mi punto alto en relieve. Una cadena, tomo lazada y hago mi punto alto en relieve. Antes de continuar de esta manera, como ven, aquí tengo 1, 2 y 3 abanicos, y justo después de mis 3 abanicos, justo en medio donde se divide uno con el otro, coloqué mi marcador. Como ven, ya he hecho todos estos puntos altos y estoy justamente aquí donde termina mi abanico. En este caso vamos a seguir igual, vamos a hacer una cadena, vamos a tomar lazada y nos pasamos al siguiente punto alto haciendo punto alto en relieve. Nuevamente una cadena, lazada, nos pasamos al siguiente y hacemos nuestro punto alto en relieve, y vamos a continuar así hasta llegar a este último punto. Miren, he continuado así y llegué justamente aquí donde está mi marcador. Antes de decirle lo que vamos a continuar haciendo después del marcador, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el 6. Justo aquí en medio, después del 6, van a colocar su marcador. Nos quedan 2, 4, 6. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Vamos a tomar lazada. Nos venimos aquí justo después del marcador.
aquí en el abanico que sigue después del marcador y hacemos nuestro punto alto en relieve, una cadena, y continuamos haciendo nuestro punto alto en relieve, cadena, y nuestro punto alto en relieve, cadena, vamos a continuar así durante 6 abanicos, es decir que voy a contar el que tengo aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y justo aquí en medio, después del 6 voy a colocar mi marcador. Me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me voy a venir por todo esto haciendo lo mismo que hicimos acá. Ya le he dado aquí todo esto, miren, así nos va quedando. Aquí está la parte donde estábamos y llegué justo aquí donde está el marcador. Ahora voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justamente me quedan 3, ¿ven? 3 libres. Y aquí en medio voy a colocar mi marcador. Si se dan cuenta, ya estamos haciendo lo que es la separación de las mangas con la parte trasera y delantera. Hacemos 1, 2, 3 cadenas. Tomamos lazada. Nos venimos aquí adelante. Después del marcador, tomamos este punto y hacemos nuestro punto alto en relieve, una cadena, y continuamos haciendo nuestros puntos altos en relieve, y vamos a continuar así hasta llegar acá. Ya llegué justamente donde comencé, voy a hacer una cadena y me voy a venir aquí a la cadenita de subida, esta que está aquí arriba que hicimos cuando comenzamos, y nos queda de esta manera, así. Aquí mismo adentro voy a tomar de esta manera y voy a hacer un medio punto, voy a hacer 2 cadenas y ahí mismo dentro de ese espacio voy a hacer un punto alto, voy a separar de 1 a 2 cadenas, voy a tomar lazada y en ese mismo espacio voy a volver a realizar 2 puntos altos, y de esta manera ya tengo mi primer abanico. Tomo lazada, me salto un espacio en el que sigue, hago mi abanico de 2 puntos altos separado de 1 a 2 cadenas y en ese mismo punto 2 puntos altos. Me salto un espacio y en el que sigue vuelvo a hacer mi abanico y voy a continuar así hasta llegar a mi manga. Miren, ya terminé lo que es esta parte de aquí. Y como ven, me queda un espacio. ¿Qué hacemos? En este caso, nos saltamos el espacio que viene, este, y nos venimos aquí donde están las mangas. Y entonces hacemos nuestro abaniquito de 2 puntos altos separado de 2 cadenas. Y ahí mismo, 2 puntos altos. Así. Tomo lazada, me salto este y en el que sigue hago mi abanico. Y esto es lo que voy a continuar haciendo por toda la vuelta hasta finalizar la misma. Ya le di toda la vuelta así. Recuerden que estamos por el lado de atrás, del revés. Entonces aquí me queda este espacio y el de acá. Lo que voy a hacer es que me voy a venir directamente a este de aquí y voy a introducir mi punto deslizado ahí
me deslizo en el que sigue. Y me vengo aquí adentro. Me paso aquí adentro. Así, de esta manera. Voy a girar. Perdón, voy a levantar una, dos cadenas y voy a girar. Ahora quedamos por el lado del frente. Este sería el lado del frente. Voy a realizar aquí dentro un punto alto separado de dos cadenas y ahí mismo dos puntos altos para tener mi primer abanico. Ahora me paso al siguiente y hago lo mismo, dos puntos altos separado de dos cadenas y en ese mismo punto dos puntos altos. De esta manera nos va quedando. Esta es la parte del frente, aquí tenemos las manguitas. Y entonces vamos a continuar así, haciendo cada una de estas conchitas encima de cada una. Cada vez que vayan a unir su vuelta, ya saben cómo unir y van a girar. Es decir, que una le queda por detrás y la otra vuelta por delante. Y así sucesivamente van a continuar. Yo voy a seguir así y entonces una vez termino las vueltas que necesito, les digo cuántas vueltas hice en total y les muestro entonces cómo va quedando. Aquí ya terminé, ya le pegué le cosí mis botones y mi etiqueta, y aquí le puse la etiqueta que les había comentado al iniciar. En total realicé 19 vueltas: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19. Y una vez finalicé, lo único que yo hice fue hacer medio punto en una conchita, me pasé a la otra, hice 9 puntos altos, conchita, perdón, medio punto, 9 puntos altos dentro de la conchita y en el siguiente medio punto, 9 puntos altos y en el siguiente medio punto. Y eso fue lo único que hice para terminar el final. Disculpen si no les pude grabar esa parte, pero saben que tengo un bebé pequeño de 2 mesecitos y a veces se me dificulta un poco eso. Y bueno, así nos ha quedado la parte aquí adelante. Yo les coloqué estas perlitas. No sé por qué se ve tan oscuro el color en cámara, pero es un color muy hermoso, un rojo lindo. Y bueno, así nos ha quedado. Espero que les guste. Que se suscriban, que me dejen saber, que Dios me las bendiga y me los bendiga. Y nos vemos, disculpen, y nos vemos próximamente con más tutoriales. Hasta luego, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo. Bye.